no pesados. No, eso no yo. Somos tontos. Sí. No pesados. Eso no yo. Repito, tontos. No pesados. Sí. Somos tontos. No, no pesados. No, oh no. ¿Escuchaste? Estamos donde estamos. Tonto no pesado, pisando el escenario en concierto. El teatro concesionó sí. Con los tres. Bueno, partimos. ¿Me escuchan? Oli. Oli. Después del epic fail. Lo que pasa es que habíamos preparado esto. Estuvimos un mes preparando este inicio apoteósico con un super videoclip ahí que habíamos preparado. Al final no se escuchó ni se vio. Solamente nos veíamos nosotros ahí con cara. Bueno, una cara no muy de vivaracho. Pero bueno, ya partimos. Oye, partimos y ya empezaron a bajar los espectadores. Así que, bueno, vamos con el Master Journalist. A ver quién será el primer eliminado de la jornada también. Sean bienvenidos todos. Y claro, nosotros ya debemos comenzar a hacer este análisis, ojalá descarnado. De lo que ocurrió durante este año 2015 en Antofagasta, en la ciudad, obviamente, y también en nuestra región. Porque la verdad es que por ahí estaba leyendo algunos videos ya con algunos comentarios de fin de año, que era como, hay gente que considera como difícil agarrar este 2015, debido a lo bizarro que fue, no solo a nivel nacional, sino que a nivel local también, con algunas frases para el bronce que nos dejó este 2015, a nivel nacional, como partiendo por... la prensa. Bueno, para empezar, un pequeño ejercicio. ¿Cómo podríamos, de repente, en un titular, denominar este 2015 que ya se nos va en un par de días? Ahora se escucha, perfecto. Disculpa, Pato, ¿cómo podríamos titular? Sí, con un titular, ¿cómo podríamos definir este 2015 que ya se nos va? Año mierda. Se me ocurrió. Año mierda. No, a ver, yo diría que yo le pondría una película a lo mejor. A ver. Yo le pondría una película, no sé, se me ocurre como... El despertar de la fuerza. No, este año fue más como el Imperio Contraataca, diría yo. De lo que se el verano pasado. Claro, también puede ser un buen título para este año 2015 si lo llevamos al terreno de película. Atrapado sin salida, también podría ser otro buen título para este año 2015 en Antofagasta. Los dioses deben estar locos. También me parece un buen título para este año 2015. Yo creo que da como para o mamá dispara. Dávalo, podría ser también. Claro, para o mi mamá dispara. Claro, un buen título si lo vemos a nivel nacional. Pero yo creo que dio para bastante este año 2015 y también sobre todo a nivel regional. Yo creo que también a nivel regional tuvimos algunos hechos que nos dejan bastante para comentar y que sirven para este análisis. Y yo creo que podríamos partir un poquito con lo que ocurrió hace unos meses con las declaraciones de Mahmoud Darwish. No sé si les parece. Yo creo que estamos demasiado emocionados como para invitar a Mahmoud. No, que estar como serio. No, pero sí, se puede imitar a Mahmoud Alawi fácilmente. Mira, este Mahmoud Alawi sonriendo. A ver. Este Mahmoud Alawi emocionado. Este es Mahmoud Alawi teniendo un orgasmo. Este es fácil imitar a Mahmoud. A ver, el subsecretario celebrando la Copa América, ¿cómo sería? Celebrando el triunfo de la Copa América. Una cosa así. No, yo creo que los pulgares arriba debe ser ya la emoción máxima que él pudiera entregar, ¿no? Bueno, yo creo el subsecretario estuvo bien presente en la agenda informativa de Antofagasta con dos polémicas. Primero, criticó bastante duro a la alcaldesa por el tema de los campamentos, ¿se recuerdan? Y luego... llegó, ya dijo, con esto no contento, dijo, quiero superarme aún más y que ganarme mucho más el cariño de los habitantes de la región de Antofagasta. Entonces,
voy a decir que la tragedia de Tocopilla fue solamente un invento. ¿A quién se le ocurre decir una tragedia de un invento? Eso es lo que, eso es lo que yo todavía no entiendo. Es como que te diga, no, si la leyenda del 91 fue un mito. Un mito urbano, no sé. Como los incendios forestales, no, son un invento de la prensa para desviar la atención de los problemas reales del país. Yo no sé. Es que yo creo ¿de dónde sale eso? Para la visión santiaguina, se le lleva al hecho en sí, lo que mostró la televisión. Claramente decían, pero si no fue para tanto, pero si tú dimensionas lo que fue el corte carretera, por ejemplo, incluyendo la lamentable víctima fatal, o sea, fue un tema mucho más allá de lo que se pudo mostrar y que te reveló también los problemas de fondo que existe latente respecto a las construcciones en la ladera de cerro y que, de hecho, es más, la tragedia pudo haber sido mucho mayor y esto creo que nosotros también en Time lo hemos comentado. O sea, esto podría haber sido una tragedia de proporciones. Fue una tragedia, sí, pero podría haber sido mucho peor y de hecho es replantearnos dónde se está construyendo. Pero si se hubiese pasado en Santiago, que se corta parte del norte, casi tenéis casi de Tocopilla para el norte, cortado en la carretera producto de este aluvión, allá sería una noticia con despacho en los matinales. Para ver el contexto geográfico, por ejemplo, Tocopilla podría haber sido fácil una comuna de Santiago. O sea, si lo llevamos a lo que es la capital. Tocopilla podría haber sido fácil una comuna de Santiago. Pongámosle, no sé, Quilicura, San Bernardo, por ejemplo. Y entonces, Tocopilla se vio afectado, efectivamente sí, se vio afectado, pero no en su totalidad. Digamos, fueron zonas bien agotadas. Entonces, lo que a lo mejor quiso decir... En el lenguaje al EUR, que claro, a lo mejor se exageró un poco, pero decir que es un invento a mí me parece... Yo creo que hay un concepto de Lewy que es distinto, que es mucho más avanzado que nosotros. Yo creo que una cosa es lo que dice y otra es lo que quiere decir. Yo creo que cuando él dice, fue un invento, lo que está diciendo es, tocopillanos, fuerza con ustedes, yo estoy con ustedes, mi fuerza. La presidenta con ustedes. Y adelante, weón. Pero la prensa cortó la parte donde solo decía, fue un invento. Pero yo creo que esa era la cuña entera. Claro, es como tergiversaron sus declaraciones. Mientras le corrió una lágrima. Yo creo que la lágrima la cortaron. Lo que suele ocurrir. Es un poco lo que pasa con la tergiversación esta de los despidos por el tema del cobre también, que yo creo que fue otra de las noticias de este segundo semestre que yo creo que ha sido bastante fuerte. No, pero es que fue cuático, porque si bien había algunas compañías que estaban bien como preparadas para esto, venían incluso preparadas hace un par de años, había otras que incluso hubo gente que se enteró por la prensa que habían sido despedidos. Que llegaban hasta fin de mes. Había compadres que llegaron al búho al turno y mismo les dijeron, media vuelta, compadre, váyase para la casa. Está despedido, señor. Dale el tema. Fue súper fuerte. Y de hecho, ya yo creo que los efectos se están dejando sentir, para mí por lo menos, dentro de algunas paleteadas de amigos que le he estado haciendo, que el precio de los arriendos ha bajado bastante. Sí. O sea, arriendos que estaban en 500, 600 lucas, los encontré en 400, 500 lucas, y de verdad que se está sintiendo un poquito el coletazo este de estos despidos, llamémoslos masivos, en la minería, pero que a lo largo terminan afectando la economía de toda la región. Bueno, de hecho, de donde estamos transmitiendo hoy día es una toma. Nosotros nos tomamos un Ocupa. Somos Ocupa. Producto de un minero santiaguino que dejó abandonado, se volvió a su tierra, digamos, y nosotros Ocupa. Que coincidentemente tenía algunas fotos de Jorge Ortiz, este minero. Parece que era un fan de Jorge, entonces tenía fotos de él pegadas en la pared. Finalmente... No, pero yo creo que fue un tema potente y yo creo que todavía esta cuestión no se desenreda completamente porque nosotros lo sabemos muy bien, este tipo de eventualidades finalmente terminan generando coletazos súper potentes a 1, 2, 3, 5 años incluso. Entonces yo creo que por ahí todavía hay una situación bien compleja que hay que analizar en profundidad. Bueno, primero China, no se reactive, digamos, y como estamos en una economía global, es difícil que podamos reactivar este asunto final.
Pero si ya permitieron a las familias tener más hijos, de aquí a 18 años más van a tener más obreros. Ya se está reactivando China, compadre. Si Pero como estamos tan lejos que va a llegar un poco tarde la reactivación, yo creo. Ahora que lo haga trabajar a esos niños desde los 5 años. Claro, también el negocio. Y en el marco de algún TLC, ese tema claro. de trabajo infantil en China. Usted puede tener el segundo hijo, pero a los 5 años ya está usted, si no produce, esto no funciona. Claro, porque todos los TLC que yo he visto con China, finalmente se hacen los ciegos con el tema del trabajo infantil en China, de la esclavitud también, en mucho, sobre todo en muchas minas de carbón. Es como bien raro este tema de China. Está haciendo tratado de comercio, pero al mismo tiempo nadie se atreve a tocar el tema de los derechos humanos. Ahora, interesándolo, por ejemplo, a Chile, una, nos dimos cuenta que es un país exportador de materias primas, ¿no? Y ahí como el cuento de jaguar de Latinoamérica, de independiente de lo que uno pueda aspirar a ser, pero uno aspira desde lo que es. Y era un país, somos un país exportador de una materia prima, que si el comprador no nos quiere comprar, o está pasando un momento económico, juguemos nomás. Y lo otro que demuestra que como Estado no estábamos preparados para esto. Independiente que había varios economistas que decían, ojo, que esta cuestión se viene compleja, de hecho el próximo año anuncian que se viene más compleja, como Estado, como aparato del Estado, reacciona tarde, reacciona principalmente potenciando el empleo público, claro. De hecho de ahí que se vienen grandes inversiones en materia de obras públicas, tenéis que potenciarte de alguna forma el tema, pero te indica que no estáis preparados nomás. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer si tú, un país exportador de materias primas, quien te compra, te deja comprar, tampoco es mucho lo que puede hacer a corto plazo? A ver, yo quiero hacer dos alcances. Uno, seguimos siendo un país productor de materias primas tal y cual como éramos en la colonia, cosa que da, a mí por lo menos me da vergüenza muchísima. Y punto dos, avisarle a Ceviche Bailable, quien nos comenta lo siguiente por Twitter. Trío de hueones, ¿cómo no lo hacen en un horario que uno pueda verlo? Hasta ahora estoy en la oficina. Me imagino que lo vamos a subir entonces para que lo puedan ver. Mira, también. Le vamos a responder a Ceviche Baila. Como la última hora, que seguramente está ahí pendiente a Twitter, se conecta con audífono o también hay que explicarlo el tema de fondo. Estamos haciendo un contacto con Patricio que está en España, Lanza Internacional, también cofundador de Timeline. Claro. Y tenemos un desfase de 5 horas. No podemos hacerlo antes. 6 horas. Y yo le he visto tener mucha factura, Pato, también. Sí. Me dicen que con eso se paga estos viajes, estos posgrados. De hecho, tío Emilio, si hace una ronda internacional, Pato, cae, pero cae inmediatamente. Oye, cae todo el imperio Timeline. Sí. Cae todo el imperio comunicacional, el imperio mediático Timeline. Claro. Oye, muchachos, bueno, yo creo que el tema del cobre da para... María Luisa también nos escribe, dice, los escucho fuerte y claro. En horas de trabajo, por temas informativos, obviamente. Esta me gustó. Mire, jefe, estoy viendo el streaming. No piense que estoy descansando, si no lo estoy viendo por tema informativo, porque no me parece bien la colega María Luisa. Para después poder destrozar este trío de hueones, como nos dijeron por ahí, y claro. Y decir, ahí nos vamos a auspiciar. Ahí nos vamos a auspiciar, claro. Ahí nos vamos a meter plata. Por favor, sáquenlos. Oye, aprovecho de mandar un saludo a la sede de gobierno de Estefanía Carvajal. Se me ocurrió. Uy, estamos hablando de gobierno, qué bueno que tocaste el tema, compadre, porque si hubo una pelea buena, ya. Si hubo una pelea, pero buena, yo creo que a nivel Pacquiao Mayweather, sí. Pacquiao Mayweather, yo creo que esa es la única comparación que se me ocurre hacer en este momento. Rocky y Iván Drago. Sí. Después fue a ese nivel. Martín Vargas, Yoko Musiquén. Fue la... Por lo rubio, Iván Drago, dices tú, ¿no? Bueno, fueron los rounds entre Volta y el Core. Estuvieron cuáticos esas peleas entre el intendente Valentín Volta y parte del Consejo Regional, en torno a la aprobación de varios proyectos, y sobre todo esta mocha, esta bronca que se armó por el tema de los LED, de las líneas especiales de financiamiento, cuando quedó fuera Antofagasta, Filsi. La verdad es que una tira y afloja bastante entretenido desde esa perspectiva. O sea, yo creo que si algo dio que hablar el gobierno regional fue por este tipo de cosas en un gabinete, hay que decirlo, súper desconocido, ya en un tiempo que deberían ser más conocidos, de hecho, son como las tareas pendientes también en materia del gobierno regional. Pero fueron las peleas mediáticas. Este año hubo pelea mediática y hubo varias. Ya mencionamos Karen Rojo, Alewey.
Mencionamos San Román, Alewi. Ahora... San Román, Estefanía Carvajal, cuando en una discusión, cuando le preguntan si eventualmente Estefanía podría ser una candidata a alcaldesa por Tocopilla, claro. San Román responde, es una hija de Waldo Mora, que yo creo que debe ser súper ofensivo. Yo creo que eso debe ser... Yo ahí tuve que taparme los oídos. Y dije, bueno, no puede ser, digamos. Y la pelea también, recordemos, Fabiola Rivero, gobernadora de Antofagasta, con Canel Rojo. Sí, que fue una pelea que escaló, digamos. Cada vez iba, cada respuesta era más fuerte que la otra. Hicimos casi... Le tengo otra, Don Che. ¿Cuál? Acuérdese, pues, el round de Zapata con la CMDS. Oh, ese también tuvo más. Estuvo fuerte. Bueno, que todos los que se hacen CMDS últimamente salen peleando y salen disparando a todas partes, salen con los pantalones abajo y el ventilador al tiro. Y empiezan a chorrear, compadre, 7 años pintado como 5 veces en la CMDS. Ya, recordemos, Osvaldo Pastén, Karen Rojo. También salía al directorio cuando round entretenido por ahí. Entender que la corporación era una maquinación política para fines electorales. Y como que no, tampoco fue una sorpresa, pero. Bueno, que eso no es descubrir la pólvora, pero la pólvora no dijo, digamos. Y bueno, la pelea, que quizás la más reciente y la que se ha un poco el pelado, el core con el intendente. Claro. Ahora esto tiene un trasfondo. Yo creo que esto no era una pelea con el intendente, este era un partido político, es una nueva mayoría intendente. Sí. Recordemos que hoy día los cores son, a diferencia, de hecho, hay gente en política que me comentaba la otra vez, me decía, esto era mucho más ordenado cuando los cores lo elegían los concejales, porque en la práctica no tenía ninguna figura candidateable. En cambio, hoy, al ser electo popularmente, lo que tú tienes es un core compuesto por candidatos a algo. De hecho, hay varios que ya han mencionado su candidatura, con un intendente que también quiere ser candidato a algo. Entonces, no es una situación de normal, sino que pasa una relación de competencia respecto a, porque recordemos que la pelea de fondo era que no se le invitaba a los cores al corte cinta. Eso, de ahí surge en la pelea, digamos. Y que después escala con una carta al ministro Burgos, donde los cores dicen, ministro, puntito, estamos muy enojados, porque Valentín se está portando mal, puntito, carita enojada, agarra. Claro. Y no pasó nada, digamos. Pasó como los oficios que mandan los municipios al gobierno, cuando dicen, presidenta, le mandamos un oficio para que arregle todo. Y así como pasamos a los oficios olvidados en el más allá. Ahí pasó también el oficio. Pues es que era la dimensión desconocida. Pero de verdad, yo si bien admiro y respeto mucho a varios integrantes del Consejo Regional, son personas que conozco hace mucho tiempo, creo que en el core hay personas muy capaces. Sin embargo, también creo que en esta ocasión, como hay una frase sobre la democracia que me gusta mucho, y siempre saco a colación de esto. La democracia es el único sistema de gobierno que no nos permite ser gobernados mejor de lo que nos merecemos. Yo creo que cuando uno ve municipios, en muchos casos, core, entre otros, yo creo que esta frase cumple a cabalidad con cómo nos estamos comportando políticamente en la región y en la ciudad de Antofagasta. De verdad, a mí me quedan bastantes dudas con respecto a ciertas capacidades técnicas de algunos y algunas integrantes del Consejo Regional, porque, la verdad, personas que no han tenido, por ejemplo, ninguna carrera y ningún acercamiento, por ejemplo, a temas culturales, que tengan que votar sobre proyectos que tienen que ver con cultura, a mí me parece vergonzoso. Es como si a Jorge Ortiz lo metiéramos al quirófano a operar. O hacer deporte. También. Entonces, yo creo que hay un tema súper complejo con respecto a cuáles son los candidatos, más allá de quiénes están eligiendo. Porque imagino que cada partido político, si tiene derecho a postular a quien se le venga en gana, me imagino que tienen que postular a la persona, o por último, dentro del mismo core, escoger a personas que vayan a la línea determinada, que tengan ese tipo de experiencia para poder votar de mejor manera ciertos proyectos, realizar las elecciones que corresponden y no terminar convirtiendo este tipo de votaciones, sobre todo cuando tienen que ver con fondos regionales, en simplemente un tira y afloja por una ganancia política más o una ganancia política menos. Eso a mí, por lo menos, habiendo sido testigo en algunas sesiones del core, me parece más que vergonzoso. O sea, sumar que si hay una elección que pasó desapercibida y por lo cual uno no debería enorgullecerse de decir core, y esto a nivel nacional, es que recordemos que la elección de core surge muy encima de la elección a la cual iba a partir, o sea que iba a ser ya no designado por concejales, sino como votación popular. Y tú preguntabas a la gente, ¿qué hace un core? Y no tenían idea. O sea, yo creo que este fue un voto tremendamente desinformado, donde salieron, si te fijáis, los más conocidos,
o sea, que habían ocupado alguna vez un cargo, resultaban más familiares, y que muchos hasta el día de hoy que votaron por ellos no saben que es un core. Pero recuerda que, recuerda todo el problema que tuvimos para hacer el cálculo, de lo que eran los cores ganadores, aprender lo que era la cifra repartidora nuevamente y empezar a hacer los cálculos matemáticos correspondientes. Y hay que decir también que los cores, podría decirse que son la son como una segunda línea de los partidos políticos que no tuvieron espacio para llegar a ser candidato a diputado o diputado a alcalde o a diputado a concejal. ¿Cómo? Está en la B. No sé si en la B es una cuarta línea, pero sí, eso es cosa de verlo. Tenemos las tenemos las parlamentarias. Esa es como una primera línea. Después vendrían siendo las municipales, donde tenemos alcalde y concejal. Primera B. Primera vez. Y de ahí ya tenemos... El líder de la barra central. Claro. Tercera línea. Cuarta línea. La mejor canción de Waldo Mora. Quinta línea. Claro. Bueno, y lo otro, y recordar también que hasta hace poco los cores ganaban, ¿qué? 400 lucas, 400 mil pesos era de un core que... Claro, que después ya se aprobó este proyecto de ley y se subieron el sueldo... Al doble. No creo que estén en 1.400.000. Al triple. Algunos le alcanzará a hacer carrera entonces. Y ellos decían, y algunos decían, es que lo que pasa es que es tan importante la labor que cumplimos. Y tan, le dedica tanto tiempo que necesitamos un aumento de sueldo para vivir de esto. Y otros core, que de hecho decían en algún lado, decían, mira, en realidad no hay para que ir todos los días, siendo súper honesto. Yo así como, un acto de sinceridad, así como, en realidad ya lo que nos pagan es harto, man, para ir una vez cada es como cuando uno se pregunta qué pesa más, un paquete de cabalitas o unos concejales. Claro. Y yo todavía tengo las dudas. Oye, Sebastián nos dice, dentro de las peleas del año, la guerra civil en la DC, Volta y Rodian versus Soto y compañía, que, de acuerdo, Sebastián, algo de lo más actual, todo esto a través de Twitter. Rodian, concejal a mí, su spot de... Y también con un cargo bien importante. ¿Asesor? Asesor directo del intendente Valentín Volta, perdón, Volta. Volta. Vamos a... Oye, pero yo he visto a Rodian muy, muy bajo perfil el último tiempo. Yo no sé si no lo he visto con muchas apariciones como concejal. Sí, trato de buscarlo incluso en los consejos cuando ya que no los transmiten por internet, a veces busco las fotos que mandan y ahí no lo encuentro. Y cada vez aparece menos en los noticieros, en el diario. ¿A qué le pasa a Rodian? Que no... Oye, a todo esto un episodio de respuesta a raíz de, antes de saltarnos a los concejales, con el tema de los cueros, recordemos que publicamos en algún momento, cuando se venía la Copa América, que habían aprobado un viaje a Paraguay y Uruguay a hacer difusión de la Copa América, digamos, los cores, y después que publicamos nos decían, no, es que ustedes se equivocaron, porque en realidad nosotros siempre aprobamos todo y después decimos que no vamos. ¿De qué estamos hablando? Sí, como viaje a Disney World para conocer a los Don Miguel. Nosotros probamos, pero después que vayamos, otra cosa. Y finalmente se bajaron todos de un viaje que imagino de uno que yo con la vena. Es como el viaje al Vaticano para conocer la Basílica de San Pedro. Ya llegaremos ahí. ¿No? Metámonos ahí directo. Eso ya estamos hablando del mes de agosto, si no me equivoco. A ver. Oye. Sí, dale, Pato. Lo que pasa es que querés hacer una trivia después. Después de que hablemos de este tema. Antes no lo vamos. Quería hacer una trivia. ¿Cuántas personas o cuántos cercanos a Karen Rojo renunciaron este año a la CMDS? Oh. ¡Chan, chan, chan! Estaría bueno hacer una trivia. Hay alternativas. Sí, pero no, respondanlo por Twitter, ¿eh? Vamos a entregar un premio a nuestros amigos en Twitter que acierten con la cifra correcta. Es más fácil adivinar cuántas pelotas hay dentro de un osquito antes que adivinar cuántas personas se han ido de la CMS este año. Oye, pero vamos un poco en el tema de los viajes, Pato, van a interrumpirte más. No, el mes de julio fue que finalmente la invitación llega a principios de junio y este viaje se concreta en el mes de julio, donde iban algunos, la alcaldesa y varios concejales, porque partió, por lo que se informó a través de Time y otros medios, que iban varios concejales en un inicio. Al menos la comitiva era abultada, digamos, al menos unos cinco.
Y a medida que la crítica fue creciendo entre la opinión pública, porque, claro, ¿a qué iban los concejales y la alcaldesa al Vaticano? Iban a una, una conferencia sobre calentamiento global, era, ¿no? No, cambio climático. Cambio climático, cambio y esclavitud moderna. Y esclavitud moderna. Hace un calor de la puta mierda, weón, que no se entiende. No sé, ¿dónde está el resultado? Yo creo que ahora, en estos momentos, cuando hay inundaciones en pleno verano, por ejemplo en Argentina, nos damos cuenta de la importancia que tuvo ese viaje, porque hay que crear conciencia acerca de lo que es el cambio climático y la esclavitud moderna. Es más, yo critico al gobierno. Cuando comenzaron las precipitaciones raras en el sur, deberían haber enviado a los concejales y la alcaldesa de Antofagasta que fueron al Vaticano, porque era un botón de alerta, decir... ¿Quién fue a algún seminario fuera del país sobre llega un Benítez. Bueno, yo creo que está lloviendo. Está bien, pero ayúdenos. Usted fue en un viaje que recordemos, fue un viaje chanta. Incluso decían, es una invitación del Papa. Es una invitación, no podemos que decirle que no al Papa. Oye, ahí yo mira, de verdad, lo que estamos conversando justamente este tema con Jorge, y de verdad yo creo que hay que exigirle a cada autoridad que cuando se pega uno de estos viajes vacacionales, sí, digámoslo así, con la excusa de que son para hacer algún seminario, taller, charla, curso, como quieran llamarle, haga una especie de rendición cuando vuelva. Eso debería estar por ley establecido, porque a lo largo del tiempo hemos visto una cantidad de viajes inútiles, de los cuyos resultados, la verdad, no nos enteramos jamás, a excepción de las fotos que suben con la polola, con la amante, con la señora, con los cabros chicos, en Disney, paseando en la playa, etc. Pero aparte de eso, no nos enteramos de nada más. Entonces, la verdad es que yo creo que todos como ciudadanos tenemos derecho a dudar realmente qué se está haciendo en esos viajes, por qué se están haciendo esos viajes, y por qué, más encima, cada vez que se hace uno de estos viajes, jamás se va acompañado por expertos competentes de los temas. El caso más típico, este tema del metro cable. Eso vamos a conversar después, sí. Del metro cable, por ejemplo, que viaja una tremenda comitiva y resulta que no hay absolutamente ni un puto ingeniero metido entre medio para poder hacer un informe como corresponde acerca de esta situación. Yo creo que en este recuento un poco de timing respecto a este año, nosotros publicamos en su momento los viajes, y los pueden ver en la nota que está en portada, digamos, ahora en timeline. Los viajes de los concejales de Sierra Gorda, y uno de ellos, que fue un viaje a Cartagena de India, y nos mandaron el informe. O sea, dijeron, aquí está el informe, y cuando lo vimos, y de hecho está publicado, eran fotocopias del programa de viaje, sin fotocopia burda, una introducción de 3 párrafos, Arial 45, con falta de ortografía, y decían, bueno, ¿y cómo nos dicen que no hacemos informes? Ahí está el informe, y decían, y ese es el informe, y ahí está. Un viaje que te gira en India, te fotocopiaste 12 páginas, en las cuales la primera gastaste una hoja en crear el título, la otra es la introducción, y después fotocopiaste todo el resto del programa de viaje. No, mi hijo es más creativo con los PowerPoint. O sea, no, de verdad. Oye, Richard nos dice que no nos olvidemos, porque es muy importante el tema del plomo en la ciudad y la contaminación que nos afecta. Ligerito, vamos a estar también con el tema del plomo, que dio bastante que hablar, sobre todo durante el primer semestre de este año. O sea, y de hecho, volviendo al tema de los viajes, yo comparto las críticas por un puro sentido. Imagínate que también hubo un viaje acá en Antofagasta del concejal Félix Sacori, que fue a Uruguay, a Paraguay, en estricto rigor, a promover la Copa América, cuando ya faltaban 2 días para la Copa América. Ya el que iba a venir ya tenía el pasaje comprado, ya estaba viajando. Y más encima fue una de las sedes con menor cantidad de gente que vino. O sea, ¿cuál debería ser la cuarta vuelta? Además, ¿no? Decir, concejal, fracasó. Fue un fiasco la Copa América, cabrón. Yo creo, no valía la pena. Yo creo que no valía la pena. O sea, como estuve entretenido, no sé, está bien. Pero a mí me empezó a empelotar la Copa América desde el punto de vista, ¿te acordáis que cuando dijeron, no, esto va a salir 6.000 millones? Uh-huh. Después, no, en realidad calculamos mal, porque todos los proyectos acá en Chile y en Antofagasta en particular siempre lo calculan mal. Siempre falta plata. Sí. Siempre se da una reinyección de recursos y llegáis a 8.000 millones. Sí, y esto cuando tienen máster, doctorado y toda la cuestión, y no la chinta. O sea, de parte yo creo que el error fue haber mandado a Félix
imagínate a Félix en Paraguay, ármate ese cuadro, motivando a la gente que vaya a Chile, motivando a que gaste plata para ir a Chile. En ese caso mandamos al pampero. Oye, veamos una cifra que salieron publicadas. Los dos partidos que tuvo Antofagasta en la primera, que fue Jamaica versus Uruguay y Paraguay versus Jamaica, partidazos. El primero tuvo 8.653 personas. Capacidad del estadio 22.000. Sí. Por ahí. Y el segundo tuvo 6.009 espectadores. Un total de 14.662 entre los dos partidos, que no alcanzan a llenar un estadio siquiera. Claro. Con suerte un poco más de la mitad. Si el regional Carlos Puñal tiene capacidad para 22.000 espectadores aproximadamente, con 14.000 es un poco más de la mitad en dos partidos. Oye, un saludo a Sebastián Gómez, que está participando harto. Así es, Sebastián. Cris Chile también, que ha comentado por ahí. Sebastián también, colaborador nuestro, que nos ha apoyado ahí con varias Richard columnas. Cris Chile, caricaturista, que a esta altura va en 3D. Ya se compró una tabla de escritura en 3D. Rodrigo Reyes también, Francisco Vergara, también por ahí nos ha comentado algunas cosillas. Oye, hablando de las hueás anuales, nos comentó Francisco. Pero obviamente, estamos hablando por lo menos de esta parte. Pero bueno, en el buen sentido de la palabra, en el sentido de que, claro, de repente nos encontramos con este tipo de temas, de situaciones que son bastante complejos, que de verdad llega de repente un poco de lata a esto de seguir comentando muchas cosas que hemos vivido en el año anterior y que lamentablemente se siguen repitiendo, se siguen reiterando, en algunas ocasiones con otras caras, con otros nombres, pero la verdad es que a veces básicamente lo mismo, y es bien... Yo quería aprovechar podríamos enlazarlo, porque el año pasado, en esta misma fecha, Iván publicó sus predicciones para el 2015. Sí. Y eso nos puede dar pie para comentar los temas que nos quedan, porque de varias cosas que él predijo en esa columna nota, se cumplieron al pie de la letra. Y ustedes pueden corroborarlo. Entonces nos trasladamos, Ávila va a comentar alguna de las predicciones que hizo, por ejemplo, para el 2015. Ese fue Vive Chile Televisión. Se cumplió. Sí. Hay otras que después no se cumplieron. De hecho, también un tono de talla de que significa esto. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, que el CDA iba a tener una campaña horrorosa también este año, también se comenta por ahí entre líneas. No se resolvió el tema del vertedero. No. Del vertedero ¿cuál era el nombre que están dando ahora? Relleno sanitario. Relleno sanitario, vertedero, basura, como quieran llamarlo. También pronostiqué que Sebastián Videla se iba a alejar de la municipalidad en otro tono, pero finalmente sí. Se comentó por ahí, pronostiqué también que finalmente íbamos... no resultó, pero por ahí puede tener algo de cierto. Pensaba que las canchas de la Copa América, que están por el lado de la calle Gelor, iban a estar secas 2 meses después de la Copa América. No. La verdad es que no es así, pero no las ocupa nadie. ¿Qué más tenemos por acá? Los probables candidatos, algunos nombres de candidatos que pronosticaba ya el año pasado que iban a estar dando vuelta este año para como candidato al municipio. Manuel Rojas, Karen Rojo y Jaime Aray. Polirina Salgado me caí, la tenía por ahí entre otros. Pero hay otros candidatos que yo no pierdo la fe en que aparezcan durante los próximos meses para elecciones de este año 2016. ¡Vamos, Guillermo Acuña! ¡Dientes de sable! El pollo de un pollo y el pata de gelante. Esas son mis cartas fuertes Guillermo Acuña. No, y con José Palma. José Palma yo lo tiraría a la misa. Alejandro Manrique, súmalo. Alejandro Manrique. El Checho Irán y Antofagastino, yo también lo agregué. Pero Alejandro Manrique, que... anunció a través de su Facebook o de Twitter, creo que él anunciaba que iba a ser candidato a concejal. Lo dijo. Textual. No, sí. Mucha persona va a concejal.
Yo creo que se está perdiendo. Se está perdiendo. Otro que, bueno, Manuel Rojas, a través de una entrevista en el Mercurio de Antofagasta, también anunció que también iba a ser alcalde. Bueno, Karen Rojo no se ha manifestado, pero seguramente me imagino que estará ir a la reelección. Y Jaime Araya, que... Con el mismo equipo con que empezó su trabajo, Karen Rojo, ¿no? Claro, claro. Ya lleva, lleva más cambio que... hace más rotación de equipo que... Paoli. Oye, hay un par de cosas por ahí también, muchachos, que me gustaría que retomáramos. Yo creo que el tema del plomo no lo podemos dejar de lado, poniéndonos un poquito más serio, porque yo creo que este año finalmente se destapó. Si bien venía dando vueltas desde el año 2014, me atrevo a decir, pero yo creo que este año ha sido bastante fuerte este tema, sobre todo por los resultados de algunos exámenes, y yo creo que no lo podemos dejar de lado, porque lamentablemente, y vuelvo a repetir, yo creo que el tema es que venimos arrastrando en Antofagasta hace muchos años y lamentablemente no han tenido solución. Y el tema del plomo, la cuestión que lleva décadas, que ahora en el fondo haya algunas pruebas más fehacientes, ojalá que nos lleve realmente a tener una respuesta y una solución real a esta problemática. A ver, yo quiero rescatar aquí en este punto, ya que estamos en el tema de la contaminación, un poco la consolidación de los movimientos sociales en Antofagasta. Me parece muy importante lo que ha sido la labor de este Polvo Te Mata y No Más Quema en poner en este tema de la contaminación sobre la mesa. Yo creo que en parte las manifestaciones, la lucha, esta cosa de poner las redes sociales, luego salir a la calle, de juntar gente, que partieron poquito, que después fueron aumentando, yo creo que eso en parte ayudó a que el tema y las autoridades un poco se remecieran en el tema de al menos de tratar de investigarlo, de tomar las muestras, de que el colegio médico también se pusiera y dijera, bueno, vamos a poner este tema también. Entonces, mi mención para ellos, digamos, que yo creo que ha sido muy importante el tema ciudadano en este tema. Y qué bueno, porque me parece que nos hemos cruzado un poquito lo negativo de este año, y si hubo algo positivo, tal como dice Patricio, no sé por qué estás de acuerdo, me parece que ha sido el tema de los movimientos ciudadanos en Antofagasta. Yo hacía mucho tiempo que no veía aprender tanto a los movimientos ciudadanos, pasando por los animalistas, pasando por este Polvo Te Mata, por No Más Quema, para poder hacer presión real sobre la autoridad y poder dar solución justamente a muchas de estas problemáticas. Yo creo que este ha sido definitivamente el año de los movimientos sociales en Antofagasta. Sí. O sea, yo creo que acá se va a venir un escenario complejo para los movimientos sociales, teniendo en cuenta, y hay que decirlo, y que eventualmente de ahí salgan candidatos a algún cargo municipal. Yo creo que de algo que puede complicar a los movimientos sociales, que han personalizado mucho los liderazgos, y eventualmente si esos líderes, hablamos de este Polvo Te Mata, que es de José Víctor Silva o Ricardo Díaz, o sea, Ricardo Díaz en este Polvo Te Mata y No Más Quema Víctor Silva, que si esas cabezas salen para iniciar una carrera a lo que sea, que es totalmente válido e incluso encuentro con peso en su base, ¿qué va a pasar con estos movimientos súper, hiper personalizados? Y segundo, que van a tener que, yo creo que los movimientos sociales tuvieron un pic, ojalá que lo logren volver a posicionar. Recordemos que este tema llegó a ser, aunque sea por un par de días, un tema a nivel nacional, ¿sí? Que era lo que ellos aspiraban. Después ya decantó el tema y sigue siendo, con el apoyo de los medios regionales, hay que decirlo, un tema que está en la palestra. Sin embargo, yo creo que se viene de nuevo una lucha interna para cautivar al público, que quizás quiere respuestas mucho más categóricas, pese a que son a mediano o largo plazo. Y lo que una vez conversamos por streaming con Ricardo Díaz, que quizás lo más difícil de ello al principio era motivar a la gente a que hiciera valer su opinión respecto al tema ciudad. Y yo creo que esa base está, pero hay que echarle más agua, digamos, hay que regarle un poco más. Hay que echarle más benzina. Hay que echarle un poquito más benzina para que prenda. Y un par de neumáticos por ahí. Un par de neumáticos. No, yo quiero agregar, a ver, ya me gustaría que... Hablar de revolución, acuérdate que el nombre está prohibido, sí, incluso por partidos políticos y todo, así que tratemos de no ser sediciosos en esta situación. Claro, ¿no? yo quiero un poco separar, podríamos separar las aguas. Una cosa, claro, son los movimientos ciudadanos, y otra cosa es la política. Y desde siempre
como que se ha intentado como unificar el tema, digamos, de las intenciones o las segundas intenciones que pudieran tener los líderes de estos movimientos, de una proyección política, que estuvieran usando este tipo de movimientos como para una proyección política. Yo creo que una cosa son los movimientos sociales, que en este caso y a través del tiempo demostró que era una cosa genuina, que claro, partió de una cosa ciudadana, por así decirlo, y que obviamente con el tiempo después, obviamente se produce este perfil político, que es lógico, es una cosa natural que una persona que surja de un movimiento ciudadano salte a la palestra política y tome un liderazgo. Eso es natural. Y claro, lo hemos visto, por ejemplo, con los muchachos del movimiento estudiantil, que George Jackson, la Camila Vallejo, Carol Cariola, todos fueron líderes estudiantiles que armaron un movimiento genuino y de ahí saltaron a la política. Pero que se trate de un poco de enlodar el tema, decir que ellos tienen una intención política de per se, solamente por participar en un movimiento ciudadano, ¿no? Eso me parece un poco quitarle un poco de mérito también. Y lo otro, que obviamente tiene mucho mérito, mucho más en Antofagasta, que cuesta mucho más motivar y movilizar gente en Antofagasta. Y eso pasa por lo que hemos conversado un montón de veces, la poca identidad, el poco arraigo que existe con la ciudad y con sus problemas. Recuerden hace un par de años, dejé con esto termino, un par de años que teníamos la basura hasta el cuello, tuvimos un brote de norovirus, ¿se acuerdan que tuvimos eso? Se cortó el agua, tuvimos varios días sin agua y la gente no reaccionaba. Yo decía, en esto pasa en otra parte, ya se estaría quemando, la municipalidad la estarían quemando. Fue de linchamiento masivo. Claro. Ese fenómeno que decía el norovirus coincide en un periodo donde no había Seremi, pero por suerte llega Marco Madrigal, digamos, y pone una esperanza. Por suerte. Fue un paladín. Por suerte fue un paladín y se solucionó. Bueno, pero no le alcanzó para llegar al municipio. No. Oye, Cale 13 comenta que no lo olvidemos, 48 millones para fuegos artificiales, pero al mismo tiempo se reduce el presupuesto en cámaras de vigilancia. Notable. Un buen recuerdo también de Cale 13. Mira, aquí me escriben por DM en Twitter. Asumo que no es su identidad, pero nos dice, ojo que el tema del plomo se reporta del año ya 2007 y ya se hacía el reportaje, y que el tema de ahora es concentrado de cobre, y por eso el cuestionamiento a la vocación de ciudad. Mira, me gustó el término. Vocación de ciudad. Es qué es lo que queremos finalmente como ciudad y cómo podemos llegar a un equilibrio entre o que se vaya al puerto. Porque esa es una de las líneas también, que dicen, ojo, ¿sabes qué? Esto es todo o nada, que se vaya, o aprendí a convivir. Ahora, yo no soy partidario de la idea de porque el puerto está antes, toda la ciudad que crece en torno a él debe acostumbrarse al puerto. O sea, no es como, yo creo que una convivencia ciudad o una ciudad como tal, no puede pasarte en quién llegó primero. Sí, hay un tema histórico, hay una costumbre económica respecto al uso del puerto, pero tampoco es válido por una cuestión súper simple. El Estado, antes que todo, debe velar por el cuidado de las personas. El segundo ítem, el desarrollo económico. O sea, no puede ser uno a costa de otro, al menos en el ideal de Estado que uno espera. Oye, aquí nos comentan. Saludar a Richard Vega, que nos está viendo por Facebook. Nos ha comentado todos los temas que hemos comentado. Por ejemplo, aquí dice que claro, que en cuanto al plomo del señor Lucci, que siempre gana los juicios sacar los acopios de la ciudad y no hay quien dé una respuesta fidedigna. Ahí nos está comentando respecto al tema de la contaminación. Qué buen punto. Yo creo que el gran problema que tenemos en este momento no es tanto si el puerto está o no está, si el ferrocarril pasa por el medio de la ciudad o no. Yo creo que el gran problema es que no hay certeza en torno a qué es lo que está ocurriendo en realidad con este tema, porque yo me imagino de que para mal o para bien hubiera transparencia respecto a estos temas por parte de la empresa privada, por parte del Estado, de cualquier entidad que está metida en este tema. Tú me dijeras, sí, tenemos un nivel de contaminación que pasó, pero estamos trabajando en ello. Y que me digas, no, realmente, estamos todos de acuerdo en que los estudios digan que los niveles de contaminación no son nocivos para el ser humano. Yo creo que estaríamos todos tranquilos. Pero como no hay transparencia, eso es lo que genera justamente estos movimientos sociales, dudas, preguntas. O sea, el simple hecho de que finalmente tenga este problema, este impasse que tuvo el galpón de Ati,
con respecto a la cantidad definitiva que podía estar en su interior o que podía sacar a través del puerto, ya te demuestra que hay una cuestión que está mal hecha o que está hecha al lote o que no es transparente. Yo creo que el gran problema es ese, y yo creo que Antofagasta se suma a lo que ocurrió a nivel país este año. O sea, hay una crisis con este tema de la transparencia, hay una crisis con respecto al tema de confianza política, de confianza en el empresariado, de confianza en los partidos. En las instituciones, en general. ¿Qué es lo que nos está afectando en este momento? Si tuviéramos esa información disponible, transparente, estuviéramos todos de acuerdo con respecto a esos temas, yo creo que las problemáticas que enfrentaríamos serían mucho menores. O sea, lo que molestó un poco, o sea, harto en realidad, respecto a lo mismo que dice el pelado. Uno en concreto, ¿qué podría decir de este año? Ati mintió, y hay que decirlo con todas sus palabras, ¿en qué punto? Cuando Ati decía, nosotros estamos con todo estamos trabajando con los estándares que nos exigen y todo bien. Yo sé que la primera fiscalización del Servicio de Medio Ambiente, o sea, de la Superintendencia de Medio Ambiente, te encuentran al menos 3 fallas graves, que no hablabais de que me encontraron un poco de polvo debajo de la puerta que se abre para ingresar. Te hablaban de forado en el techo. Entonces tú decís, ¿qué carajo me estáis diciendo? Si me estáis diciendo que estáis cumpliendo y en la primera fiscalización vienen y te pasan multa altísima, exactamente, no me digáis eso. Y lo que más molestaba que a ti decía, este es un tema comunicacional. O sea, dejando de observar las fallas técnicas que tiene el proyecto. Ahora, lamentablemente cuando eso pasa, la respuesta oficial de Ati es, estamos trabajando en ello. O sea, chiquillo, la embarré, sorry. Quizás le mentí, pero lo vamos a solucionar, o como se dieron cuenta tarde, ya lo solucionamos. Entonces, ¿qué se molesta? O sea, ¿cómo no reconocer el error que se está cometiendo, enfrentar a la comunidad con la verdad en este y en otros casos similares, y decir, aquí tenemos un problema, pero estamos trabajando todos en conjunto por resolverlo, incluir a la comunidad en la solución del problema, y no tomar a los medios de comunicación, a la comunidad, a la autoridad, a la empresa, como si fuéramos todos enemigos, estamos todos viendo la misma ciudad, todos imagino que queremos lo mismo, yo creo que todos apuntamos para lo mismo. El tema no es sacar el puerto, no es sacar el tren, no solamente es pavimentar las calles, es la simbiosis que se produce entre todas estas cosas, entre todos los temas, para poder tener una ciudad más habitable. Pero lamentablemente pareciera que estamos todos totalmente descoordinados, incomunicados y con desconfianza enorme, que va a costar mucho su vida. Me gustó mucho la palabra simbiosis, me encanta. Bueno, nos subió el tiro al pelo. Oye, dos cositas. Primero, trivia, otra trivia. ¿Cuál es el nombre de la reina de Antofagasta? Mati Palma. Segundo, ¿alguien se acuerda del nombre de un artista que estuvo en el Festival de Antofagasta este año? Waldo. No. No, ese artista todo el año, ¿y qué artista estuvo? ¿Qué artista estuvo en el Festival de Antofagasta? ¡Bien, desgraciado! Puma Rodríguez. No, pero están fumando. ¿Cómo va a ser Puma Rodríguez? No, porque no entendía tanto pagaste este año, güey. El año pasado. ¡Nunca vino! ¡Están locos! ¿Cómo va a ser Puma Rodríguez? Vino Oscar de León, no venía el Puma. El pato hubiese venido desde España a ver el Puma Rodríguez. Estaba ya. Oye, vamos a buscar cuál fue la programación del Festival de Antofagasta para salir de la... Nosotros fuimos al festival. Yo tampoco me acuerdo. Y eso que y no se acuerdan. Oye, y quiero rescatar una de las grandes frases de Antofagasta este año 2014. Pero gran frase. Vale. Dentro de nuestros grandes pensadores, robándonos un poquito este concepto de CQC. Fabián Casas y Natalia Botero en revista Paula. Mucha gente en Antofagasta no sabe en qué gastar la plata. Auspiciando en Timeline, por ejemplo. Puma Rodríguez nunca fue el año pasado, ¿eh? Este año fue Franco De Vita. Franco De Vita. Andaba por ahí. Venezuela era la cosa. Ahora, la frase que decía de nuestro país no sabemos qué gastar la plata. Recordemos que la foto fue con un fondo típico vestimenta de golf, weón. Sí. Con una camisita y un charquito y Flanders. Habrá sido el club de golf, me imagino. Tenía que ser ahí, vamos. Club de golf, el Outer Club y toda esta frase que generó revuelo. ¿Te das cuenta cuando no hay pauta noticiosa? Este tipo puña
a nivel nacional, de una forma. Como el año pasado, la vieja en el auto en el terminal Tequel, el mismo tema, el mismo revuelo probablemente. Pero es que eso fue notable, pero ese fue el año pasado. El año pasado. Se cayó con el instructor al agua mientras daba su excelente conducir. Ay, excelente. Tu conducción me gusta. Me gusta. Dale like. Oye, ¿qué fue el aire de conducción? Como para no ir, digo yo. Bueno. Sí. Oye, pero bueno, está dentro, yo creo, de las cosas un poquito más, sí, más amenas, destacables. Por ahí tenemos un video también de un hecho. Es que sabéis que no se nos ven los videos. No se nos van a ver. No. ¿Por qué no se nos van a ver los videos, weón? Que no, no sé. Botón, que no funciona. Para ir englobando ya este resumen, podríamos terminar con el tema a propósito del fiscal regional. El tema de seguridad ciudadana, que también sacó bastante roncha durante este año, ¿no? Porque lo de la billetera. Sí. De hecho, al iniciar aquí, de solamente verlo a ustedes, ya se me perdieron 10 lucas de la billetera. Pero bueno, eso fue un tema que este año dejó bastante discusiones respecto a que si era un tema de percepción, porque muchas, sobre todo las autoridades decían, bueno, este hay un tema de que la percepción de inseguridad ha aumentado, pero los delitos no han aumentado efectivamente. Y ahí se puso en tela de juicio también la relación que había entre la gobernación y el municipio, los planes de seguridad comunal, por ejemplo, quedó también al debe el tema de la labor de carabineros, los posibles portonazos que también se habló en algún momento, que claro, estuvieron muy de moda en los noticieros centrales, que aparecían portonazos todos los días, y un día a alguien se le ocurrió poner en Facebook en Antofagasta que había habido un supuesto portonazo. Sí. Y finalmente carabineros desmintió que fue un asalto común y corriente, no fue por todas. Gracias a Dios. Pero no fue por todas. Entonces, no sé, quería preguntarle a ustedes, queridos contertulios, ¿cuál es la visión respecto al tema de seguridad ciudadana? ¿Antofagasta es una ciudad insegura? Antes de eso, Antonio Sánchez, bonito el pijama de Pafiel. Yo estaba pensando lo mismo. Pero hay que haber, de hecho, te veo y dan como ganas de abrazar, tiene que estar abrigadito, weón. Tiene que ser. Pero contextualicemos. Antonio Sánchez, persona ya senil, incoherente, yo te digo, 80% del día. Y con incontinencia urinaria segura. Incontinencia urinaria, que una persona que le cuesta entablar relaciones con otro. O sea, ese viene a criticar el pijama. Pese a que él, bueno, no lo hago así, pero a la gente del Hogar de Cristo, desconecten internet. Los abuelitos no deberían estar conectados a la Antonio red. Sánchez también nos dice un resumen noticioso anual o un simple pelambre general. Yo diría las dos cosas, digamos. Sí, las dos cuestiones. Oye, no, pero retomemos la pregunta de Pato. El tema de delincuencia. Yo, la verdad, tengo como emoción un poco compartida, sin ánimo de ofender probablemente a las personas que han sufrido algún delito, pero yo creo que se exacerba, yo creo que desde hace muchos años, no solamente ahora, se ha exacerbado a través de los medios el tema de los distintos delitos, de los distintos asaltos, de distintas cosas que van ocurriendo a nivel delictual. Insisto, sin ánimo de desmerecer a personas que realmente han sufrido este tipo de delito, incluso muerte en su familia, en sus cercanos, no tiene nada que ver con eso, pero me parece que hay mucha gente, me ha tocado conversar con amigos, no, es que el tema de la delincuencia es terrible, horrible, que va a ser el Antofagasta. Oye, pero ¿te han cogoteado? No, nunca. ¿Te han asaltado la casa? No, tampoco. Pero entonces, pues, ¿de dónde viene tu miedo? ¿Dónde viene tu temor? Es que hay que resolver antes que siga empeorando. Ahora, quiero traer a colación un tema que a mí sí me quedó dando vuelta. Lo estuvo Mónica González hace un par de meses aquí en Antofagasta, en una feria literaria en la Plaza Colón. Para el CIPER, para contextualizarlo, para que la gente que no sepa quién es Mónica González. Ciber Chile, el Centro de Investigación Periodística de Chile. Y fíjate que ella comentaba que si bien todavía no estamos viendo una situación compleja, a nivel nacional incluso, probablemente en Santiago sea más compleja que en otras regiones, sí vamos camino para allá si es que no aplicamos las medidas que corresponden para atacar los problemas reales. ¿Por qué? Porque muchas poblaciones y barrios de Chile ya han sido tomados por el narco. Y eso yo creo que nadie lo puede negar. Aquí en Antofagasta basta con mencionar el nombre de calle Río Maule, que es un sector donde no entra carabineros, ni la PDI, ni los servicios de emergencia. Lisa y llanamente. Eso pasa hace por lo menos 3, 4, 5 años. Digamos las cosas como son. La cuestión es así, en Antofagasta hay sectores que han sido tomados por los narcos y que son sectores donde comienzan a nacer estos gérmenes de delincuencia. Ahora,
El gran tema de la delincuencia, nadie lo ha tocado, me pasa lo mismo con la educación. Se habla de más cárceles, que hay que aumentar las penas, que hay que formular esto, reformular esto otro, mandamos un cabro preso porque solo no tiene whisky 5 años, joven Onoboa que se roba millones de pesos, libre polvo y paja, con una condena social o simbólica más que nada, pero no se da que el problema real, el problema de fondo, que es la desigualdad, que es el tremendo y gran cacho que tenemos en Chile, la falta de oportunidades reales y no promesas como las que se está haciendo a través de la reforma educacional y de una gratuidad que la verdad sigue siendo un pecado disfrazado, ¿para qué estamos con cosas? Entonces yo creo que desde esa perspectiva no estamos atacando los problemas de fondo, y el problema de la delincuencia va a seguir generando las mismas situaciones si es que una vez por todas no atacamos el problema de fondo, que es la desigualdad y la falta de oportunidad. El resto son parches curitas, es perder plata, perder tiempo, casi tanto como el famoso plan Frontera Norte que se instaló en un momento, que la verdad no ha servido para nada en torno a detener el tema. A ver, respecto a la delincuencia, y me gustó mucho una frase que escuché, que el gran problema de la delincuencia es que da votos y rating. Y eso es innegable. O sea, si lo llevamos a cifras duras, incluso la misma Cámara Chilena de Comercio, o sea, de Comercio, que no hace poco, y de hecho lo publicamos en Timeline, esta cifra de los delitos de mayor connotación social, y a diferencia de otros medios, publicamos todo el informe, porque era muy fácil guiarse por el titular, de decir, ojo, lideramos el ranking anual, o sea, el ranking país de delito mayor con protección social, cosa que no es nueva, cosa que también ha sido varios años hacia atrás, que seguimos lamentablemente liderando aquello. Si tú veías el detalle del estudio, donde se comete la menor cantidad de delitos de mayor connotación social fue el primer trimestre del 2015, esto en un lapso de 5 años de medición. Sin embargo, donde existía la mayor percepción de inseguridad era primer trimestre del 2015, cuando las mismas cifras arrojaban que era donde se realizaron la menor cantidad de delitos de la mayor connotación social. Pero bueno, también no podía ser una cosa histórica, digamos. La sensación de inseguridad, por ejemplo, cuando hablamos del centro de Antofagasta. Yo no sé si el centro de Antofagasta pasa inseguro hoy o hace dos años. La gente siempre ha tenido la sensación de que el centro de Antofagasta es inseguro. Uno cuando no se puede andar después de las 8 de la noche, y eso lo vengo escuchando desde hace 20 años, que después de las 8 de la noche en el centro de Antofagasta no se puede andar. ¿Por qué? Lo mismo también hace 20 años. Me parece igual. Entonces, creo que en todas las ciudades de Chile es casi la misma cuestión. Las sensaciones de inseguridad siempre han estado. Yo creo que debe variar. Yo no soy experto en el tema de la estadística, digamos, pero de percepción yo creo que sí, y ahí podemos entrar a hablar de un tema de los medios de comunicación y su rol, digamos, de cómo también los medios de comunicación deben influir en estas variaciones de percepción. Obviamente, si los noticieros de televisión abren todos los días con un portonazo, obviamente la gente se siente más insegura o menos. Sí, por eso te digo, o sea, también hay una sensación de percepción. Ahora, no quiero negar con esto que estén ocurriendo cosas. Por ejemplo, no sé, Sánchez nos dice que Antofagasta tiene la mayor tasa nacional por delito. Habría que sonar también qué tipo de delitos, si son de mayor connotación social o no. Ahora, es lógico que un centro de por sí, que el centro de una ciudad te provoque cierta sensación de inseguridad. No es como caminar por la cuadra de tu casa. Tienes una tienda pegada a la otra que cierra a las 9 de la noche, no tienes ninguna luminaria por fuera, son cuadras y cuadras de soledad absoluta con gente transitando sin entrar a ningún local. ¿Por qué en Antofagasta, así como en la mayor parte de las ciudades de Chile, tú no tienes centros ciudadanos? No tienes centros que convoquen a la gente a acercarse a distintas horas del día con distintos tipos de actividades. No tienes un espacio donde tengas 2, 3, 4 cuadras llenas de cafés, de restaurantes, como ocurre, por ejemplo, en la Avenida Brasil. Para que tú te acerques al centro y el centro se convierta en un lugar de paseo, de visita, de relajo. Entonces, es una sensación que es lógica. Se me acerca un lugar donde me encuentro con un escenario que prácticamente corresponde a Silent Hill. Es obvio que inmediatamente se me vuelve una seguridad. Además, mientras tenga un centro más planificado, donde tiran permisos para poder instalar locales de dudosa reputación, en cualquier esquina, en cualquier parte, yo creo que es lógico que se produzca este tipo de situaciones. Y mientras no se corrija eso, los centros de cada ciudad, en vez de convertirse en lugares de encuentro, de familiar, con los amigos, cultural, artístico, deportivo, lo que sea, se convierten en lugares que son súper ajenos a la ciudadanía, donde tú exclusivamente vas a comprar, a hacer trámites y te vas temprano porque después se va a la casa. Listo.
Y lo otro que también se ha acrecentado un poco la sensación de que los crímenes, o los asaltos, o la delincuencia está asociada a los extranjeros que llegan a Antofagasta, sobre todo los colombianos. O sea, hay una idea muy instalada en el visionado de la Antofagasta, digamos, que delincuencia es igual a colombiano. Y eso lo dicen las cifras, que no es así, o sea... Claro, es casi tan... Es como pensar que la delincuencia es igual a política actualmente, o a partidos políticos. Yo creo que por ahí va. O sea, eso tiene mucho mayor asidero. Entonces me parece que hay muchas ideas, y por eso yo creo que sería interesante impulsar un debate respecto a seguridad ciudadana, pero de verdad... sacándose un poco todos los prejuicios que pueden existir respecto al tema, porque yo creo que hasta ahora, por ejemplo, un político debatiendo de seguridad ciudadana, lo que decía Jorge, solo busca votos y rating, nada más. De hablar de cuando sale un diputado o una diputada diciendo vamos a terminar con la delincuencia y con las puertas giratorias, ¿qué está haciendo esa persona? Está buscando votos, digamos, nada más. Entonces, sí, dale. El tema de la seguridad ciudadana es un tema serio que no se puede dejar, lamentablemente, no deberíamos dejar en manos de políticos. Mira, déjame... No puede ver a corto plazo. Déjame ver un tema con cifras arriba de la mesa, para que el debate sea con cifras. Primero ya dijimos, informe de la Cámara de Comercio respecto a que en un tramo de 5 años, el menor registro de delito mayor connotación social se vio en el 2015. ¿Ya? Segundo... De todos los crímenes que se han cometido, que hablamos de cerca de 30, excepto uno, el resto ya tiene personas que están siendo formalizadas por el delito. No son culpables, pero hay detenidos, digamos. O sea, solo uno está siendo por investigar. Lo otro, en ninguno de los casos hasta ahora se ha tratado de un robo con homicidio. ¿A qué voy? No es que alguien te quiera robar algo y en ese intento de robarte te haya matado. El 90% de los casos de homicidio que ocupó gran parte de alguna prensa, digamos, el imputado conocía, o el victimario conocía a la víctima. Había un grado de relación entre ambos, no eran dos personas que no se conocieran. O sea, vivimos un caso acá en el sector centro-sur, donde dos personas estaban bajo los efectos del alcohol y la droga, y en algún momento de ese compartir se exacerbaron la cosa, y uno mató al otro. No es que haya una banda. Y lo otro, como último dato... En ninguno de los casos de homicidio que se han registrado en Antofagasta se repite el homicida. O sea, tampoco hablamos de una conducta criminal de una persona específica que ande matando gente en la ciudad. O sea, por eso te digo, el tema de seguridad, y bien lo dice el Pato y también el Iván, en esta pasada incluso es como que hay que dejárselo, hay que sacar a los políticos. Hay que sacarlo. En esta parte conversemos en serio, cifra en mano, es súper fácil y súper tentador hacer de la inseguridad un tema electoral. O sea, yo así lo veo. Porque ya se ha hecho. ¿Cómo, a ver, seamos claros, ¿cómo llegó el presidente Sebastián Piñera a ser presidente? Con un discurso, efectivamente, de instrumentalización del tema de la delincuencia. Con frases, con eslogan que decían: delincuentes se les acabó la fiesta, o vamos a terminar con las puertas giratorias, y todos esos eslóganes que finalmente lo llevaron a ser presidente. Sí, sí. Con un candidato que no calentaba a nadie, digamos, también. Bueno, le damos un poco aquí los comentarios que tenemos a Antonio y a Chris Chile, por ejemplo. Antonio se ha convertido en nuestro troll. Sí. Antonio Sánchez se ha convertido en nuestro troll de esta tarde, así que le mandamos un gran saludo a Antonio Sánchez, que está más caliente con nosotros que Jorge, sí, mirando a Fran Undurraga en la tele. Oye, aquí, por ejemplo, Chris Chile nos dice, que Antofagasta es un hábitat para los delincuentes hoy gracias al abandono que impera y el nulo urbanismo en su crecimiento. Bueno, eso es verdad, hay espacios de Antofagasta que no tienen una planificación para que sean, finalmente, lo que decía Iván, que sean ocupados por la gente, finalmente. Y lo otro, claro, por eso el mall es una especie de fuerte apache donde la gente se siente relativamente segura. Yo no me sentiría tan seguro en el mall, porque por eso de las tarjetas de crédito, en cualquier momento te pueden... O sea, incluso en el mall hay unas maquinitas que te asaltan cuando estacionáis. Sí. Entonces yo creo que, bueno, partiendo por eso, yo creo que estamos... Está un poco molesto Antonio Sánchez por el tema, sí, este, que consideraba que...
por ahí hace, espera, déjame buscar bien el comentario para no meter las patas, ¿eh? Sea cosa de ser fiel justamente para evitar de repente estas malas interpretaciones que se dan respecto a alguna frase. Entonces están bien muertos, no importan esos homicidios, mal argumento, nos dice respecto, imagino lo que estaba hablando Jorge con eso. No es que no importen los homicidios, todo homicidio importa, toda pérdida de vida humana, son igual de importantes, ¿no? justamente lo que dicen que se hace es ese, es decir, no podemos utilizar estos homicidios, no podemos utilizar estos actos violentos simplemente como excusas para campañas políticas, sin darle una solución de fondo, sin dar una solución que realmente pensada a largo plazo, con expertos metidos en este... En este tema, en vez de seguir ocupando, insisto, de manera superficial, amenazando con penas mayores, amenazando con mayores castigos, amenazando con construir más cárceles. Por ahí definitivamente, y está demostrado en distintos experimentos exitosos en otros países, que definitivamente por ahí no va la solución. Oye, me quiero detener también algunos saludos, pero unos que me llegaron a Facebook. Por acá Oscar me dice, puta, los hueones pesados y sin tapujos, está buena. Excelente, gracias. Esta huevada tiene que estar en TV, así que muchas gracias Oscar por ese saludo, y también a Jorge le manda saludos, Roberto Contreras, muy agradecido porque le ayudó a incubar un proyecto que tenía por ahí. A Roberto, no, definitivamente es que vos. Sí, definitivamente. En un estado de salud deteriorado. Otra, para hacer una pequeña pausa, otra de nuestras frases del año. A ver. Otra de nuestras frases del año. Paulina Núñez. Ah, ¿qué dijo ahora? Calama, y que me perdonen los calameños, debe ser la ciudad más fea de Chile y la con peor calidad de vida. Todas las minas que tienen yacimientos en Calama deberían hacer tremendos parques, áreas verdes, zonas deportivas. Debería ser la Dubái en Chile con la cantidad de plata que se extrae de ahí. Ahí le puedes recordar, porque finalmente la plata no se queda en las regiones que donde se explota este tipo de minerales. Sobresidente. Bueno, otra cosa, yo quiero decir que a propósito, ya que estamos en esto, quería lanzar un concepto. El estado de campaña permanente, y ahora que se cambió la ley electoral, obviamente, que va unifica los distritos, por así decirlo. Por lo tanto, en las próximas elecciones parlamentarias que vamos a tener, los diputados vamos a tener, en vez de 4 diputados, que tenemos 2 en el cuarto y en el tercer distrito, vamos a tener 5 diputados. Y van a ser regionales. Por lo tanto, ya es más habitual que, por ejemplo, la diputada Paulina Núñez esté, yo la he visto en Twitter, realizando una serie de actividades y cosas en Calama. Y por el contrario, por ejemplo, tenemos al diputado Marco Espinosa más presente en Antofagasta, o en tal, qué sé yo, a Felipe Huarque. Felipe Huarque no lo vemos nunca, no está, anda en saludos a Felipe Huarque, no está viendo desde Copiapó. Mucho cariño, Felipe. Mucho. Sí. Te queremos. ¿Qué mierda está diciendo en Copiapó, weón? Te queremos, Corriente. El candidato se fue de Calama, y nadie dice nada. Votado. Bueno, pero no es primera vez que ocurre. Y ojo, que finalmente el tema del estado de campaña permanente, o sea, es que hay muchos parlamentarios hoy en día que están utilizando recursos públicos para realizar estas campañas. Por ejemplo, el diputado, se me fue el nombre. ¿Cuál? ¿Cómo es? De la Florida, que va a la Araucanía, ¿cómo se llama? Afun. El diputado Abun, que claro, utiliza los pasajes que le provee el Parlamento para ir a hacer campaña a la Araucanía, por ejemplo, en una futura candidatura al Senado. Entonces, a mí me parece... Eso me parece un poco que hay que revisar. O sea, recordemos que incluso la imagen de él andando en lancha, pero presentar una carta. Abun me gusta, Abun. Yo sé que me iría a la Araucanía. Es un winner. Y diría, no quiero que ganes, pero quiero ver tu campaña. Es un winner. Me encanta esa foto que aparece acostadito mostrando el pelo en pecho. Es fascinante, es lo mismo que yo sé. Es súper interesante. Hay gente que dice que yo tengo obsesión con Waldo Mora, que en parte puede ser cierto. Pero es como lo mismo, a mí me gustaría que viniera Waldo Mora, no ganara, pero sí se candidatara a algo. Es por el show, por el sabor que le colocan al... Hoy día está muy fónico. No, y además, ojo, que este año también yo quiero hacer un análisis un poquito aparte. Este año yo quiero decir algo, lo que me ha pasado en redes sociales.
hablando justamente de la fumedad que hay un poquito en el tema político, porque, bueno, los gringos tienen a Donald Trump. ¿Nosotros a quién vamos a tener este año? ¿Cuál será nuestro desaforado en estas próximas elecciones? Nuestro fuera de sus cables, de ahí habría que darle una vuelta un poquito. Pero quiero justamente hablar de los fome que nos hemos puesto incluso a través de redes sociales. Entre las redes sociales, un espacio donde uno podía comentar, tirar la talla, reírte, enfrentar opiniones, todo eso. Pero cada vez más, cuando uno ve, cuando uno lee respuesta a algunas tallas que tira, te dice, ¡ay, qué homofóbico! No, pero ¿cómo voy a decir eso en contra de la mujer? Oye, pero ¿cómo voy a tratar así a los estudiantes? Oye, no te podés reír de nada ni de nadie. Es que de verdad, lo que pasa es que está un poco sensible, están un poco sensibilidad. Entonces, cualquier cosa puede ser utilizada en tu contra. Sí, de hecho, ya ha sido utilizada en mi contra, por eso también lo comento, porque me parece realmente preocupante la excesiva falta de humor que estamos teniendo en Chile en general y en Antofagasta con respecto a ciertos temas, ciertos personajes. Me está poniendo excesivamente sensible con respecto a algunas cosas. Y a mí me gustaría recordar, yéndome algunos años hacia el pasado, el humor fue una de las grandes herramientas a través de las cuales muchos de nosotros pudimos resistir la dictadura. Y eso yo creo que nadie lo puede negar. El humor fue una de las herramientas que yo creo que nos mantuvo unidos, nos mantuvo cohesionados, que nos quitaba un poquito ese peso de encima. En esa época habría hecho una encuesta sobre qué sentía la gente respecto al tema de la inseguridad, pero bueno, nunca se hizo, no hay cifras. Pero la verdad es que en este momento yo creo que cuando estamos en democracia, que tendríamos que tener esa mayor capacidad de reírnos los demás, de nosotros mismos, como siempre un ambiente quizás de respeto, sin caer en el insulto gratuito, es como que nos estamos poniendo mucho más cartucho, estamos como retrocediendo, siento yo, con respecto a esa capacidad de tolerancia que debiéramos tener con una cuestión tan sencilla, muchas veces tan agradable, que te puede cambiar el día como es el humor. Por lo menos la percepción que me dio este año después de estar ahí metido durante tanto tiempo en las redes sociales. O sea, hagamos el ejercicio. Lo conversábamos antes de empezar, digamos. Si no estuviera todo este tema tan sensible, al Pato tenemos que cambiar el tema y decir, Pato, en realidad encontramos que tu vestimenta y corte de pelo no es tan heterosexual como nos gustaría. Claro. Eso tenemos que decirlo ahora. Antes lo hubiésemos dicho de otra forma, pero ahora tenemos que adaptarlo. Lo podemos usar con el móvil. Con el móvil, claro. Yo estoy aquí y puedo... Queda como un comentario así como, no sé, intolerante. Como cuando te fuiste de Chile. Claro. Una cosa así. ¿Acaso? Pero no te puedo decir, por ejemplo, ¡te hizo ver hueco, weón! No te lo puedo decir. ¿Por qué? Porque, ay, pero ¿cómo se te ocurre comparar a su ofensa? Aparte, si sumas ese corte de pelo y esa vestimenta, podríamos, y te vemos contento, podríamos decir, has encontrado a otra persona del mismo sexo que te ha hecho feliz. Tenemos que adaptarlo todo a un lenguaje mucho más... Claro, que la gente se ofenda, sí, o que nos saquen de contexto... Pero te apoyamos. Otras cosas. Pero te queremos igual, Pato. Nosotros no discriminamos. Pato, tu corte de pelo nos gusta. Dale, por eso, yo he visto... Mira, yo después en un rato más voy a publicar una foto donde mi corte de pelo queda ridículamente ridículo comparado con alguno de mi socio pasado en peso que cuando estaba un poco más delgado a lo mejor podía lucir este tipo de cortes de pelo. Ahora con un poco más de kilo ya no lo puede hacer. Así parecía hipster jubilado, te lo digo al tiro. Perdón a los hipster, que ninguno se vaya a ofender, por favor, con ese comentario, por favor. Oiga, los hipster. ¿Ah? Los hipster, el tema de la barba, yo no la comparto, así que no sé. Para. Vamos a dejar para otra sesión nuestro maldita moda 2015. No, hagamos otra. Mira, no entremos tanto en... Oye, entremos de lleno al tema de los premios, ¿les parece? Porque tenemos aquí una para poner el coronar este 2015. Nosotros tenemos una... varias categorías donde tenemos nominados. ¿Qué les parece si entramos a eso? Antes de ir a eso, Sebastián Volta no quiso enfrentar la delincuencia, se rindió antes de pelear y la derecha lo usa como eslogan de campaña. Y nuestro querido troll, Antonio Sánchez, nos dice: pelado y colorín me recuerdan al gordo y el flaco. Si tuviera Papian al lado, serían los tres chiflados.
Ahí, bueno, antiguo. Yo voy a denunciar a Antonio porque la verdad es que decir gordo y flaco es discriminar a las personas por su condición física. Y eso, la verdad, primero, es que en este momento... falta la verdad. Yo siempre lo he dicho, es un tema netamente de retención que estoy pasando hace ya un año y medio y que me tiene así. Lo que pasa es que Jorge tiene los huesos muy delgados. Los huesos muy delicados. Entonces, vamos con los premios, a ver. Vamos con los premios, cabros. Vamos primero, no sé, yo dejaría lo mejor del año para el final. Sí. Yo dejaría lo mejor del año para el final. Partiría con el premio Guinda de la Torta a lo más feíto del año. Por ahí tengo algunos candidatos. Los leo yo. Ya, léalo usted. La Guinda de la Torta, lo más feíto del año. Las polémicas por chaqueta blanca. Opción 1. Nuestro querido subsecretario Aleuy y su desafortunado comentario sobre Tocopilla, sobre el invento de la catástrofe. Y la opción 3, el viaje al Vaticano. Frustrado por lo demás. No, frustrado, lo hicieron. Sí, pero menos de una polémica, menos de lo que querían, dentro de una polémica que yo creo que se presta también y merece acotar que la ciudadanía también está un poquito más preocupada. Aquí votemos cada uno y fundamentemos en 10 segundos. Mi voto, Vaticano, porque no aprendieron nada. Nada. ¿Por qué no evitaron el aluvión? Si ustedes fueron al Vaticano, Vaticano, opción C. Yo me quedo con el tema de chaqueta blanca, porque definitivamente ya me parece vergonzoso. Esta cuestión de verdad parece... Sí. Es como cuando empezáis a largar la teleserie, y la largáis, y no termina nunca, y no tiene solución. Y aparecen cuestiones nuevas que no tienen ni pies ni cabeza. No, de verdad, es vergonzoso que Antofagasta, con la cantidad de habitantes que tiene, a la altura que estamos de este siglo XXI, todavía... no tengamos un relleno sanitario decente simplemente por malos manejos políticos que vienen desde hace por lo menos 20 años. Es bueno, una vergüenza nacional. Va a tener que zanjar ahora entre los dos. Pero mi voto yo lo tenía de antes y yo, mi voto va para el subsecretario y su desafortunada... mi voto va fundamentado por lo siguiente. Yo creo que aquí hay un ninguneo al norte desde el nivel central que a mí me parece grave. O sea, decir que eso es un invento me parece ningunear a todos los habitantes de Tocopilla y de la región de Antofagasta. Por eso, a mí, el premio Quinta de la Torta debería ser para el subsecretario. Pero bueno, yo creo que un triple empate está bien. Podríamos abrir una encuesta para ver qué piensan también nuestros amigos de esto y contactarlo después con nuestra... Perfecto. Abrimos los comentarios ahí para que nos voten. Oye, vamos a lo segundo, a lo otro que nos convoca, que yo me tiraría con el Epic Fail. Que también lo bautizamos como el guanaco del año, el premio guanaco. El guanacazo, el pastelazo. Guanacazo del año. Ya, yo leo los candidatos. Primero, este le va a gustar a Jorge. Concejal, choca en estado de ebriedad y huye. Jorge Morbachín, crack. Segundo candidato, el desastre de Tocopilla fue un invento, que eso fue un guanacazo, ya está más que dicho. Y tercero, el concierto de Romeo Santos en el Calvo Gascuñán, donde las asistentes en su mayoría quitaron las protecciones del pasto para ver el escenario. Quiero mis 10 segundos, para hacerlo rápido. Mi voto es para Jorge Morbach. Jorge, escúchame bien. Tú sí, concejal, weón. Tú no soy Negro Piñera, tú no soy de la farándula. Tú no calificas para la farándula. Nunca vas a ser de la farándula, weón. Tú eres concejal. Tranquilo, Jorge, tranquilo. Por favor, Jorge, tranquilo. Córtala, weón. No podía escaparte los pacos raja curados pues después chocar, weón, en cualquier... No podía, weón. No podía viajar después a la Cartagena y traer un informe fotocopiado, weón. No podí y quería ser candidato a concejal por Antofagasta. Mi máximo deseo para que te superes. Yo confío en ti. Si tú sales de donde estás, yo te apoyo. Pero en esta pasada mi voto es Jorge Morba. Estoy contigo. No tengo nada más que agregar y voy por el voto de Jorge Morba. Yo creo que aparte el guanaco del año tendría que ser el que arranque el año. Totalmente de acuerdo. Bueno, definido también mi voto va para...
para Jorge Morda, con mención a las muchachas que quitaron la cosa del pasto, que demuestra la poca cultura que tenemos para los conciertos. Oye, siguiente categoría. Vamos a Let It Fail. Vamos al Montgomery Burns. Montgomery Burns del año. Premio Montgomery Burns. Tenemos. Te abrimos especialmente para destacar o premiar, entre comillas, algunos de los hechos que tienen que ver un poco con la avaricia, que tienen que ver con esto del win-win a cualquier costo, a cualquier precio, y también queríamos dar a conocer este tipo de situaciones que son bastante complejas, sobre todo en nuestra región. Adelante, don Pato, ¿quiénes son nuestros candidatos a los Montgomery Burns del año? Tenemos los despidos en la minería, la crisis provocada por la económica en China, esta caída del peso pobre que hizo que las compañías mineras empezaran los recortes de personal, la paralización de proyectos, etcétera, etcétera. ¡Bú para ellos! ¡Bú! Segundo candidato, obviamente, Ati, por sus intentos fallidos y sus cosas para embarcar el proceso pobre y seguir ahí y que... Dándole con la misma cuestión, como si no pasara nada. Y tercero, los aportes reservados a la política. Nos referimos aquí a las grandes empresas, obviamente. Aquí en la región tuvimos a SQM aportando grandes sumas de dinero a varios candidatos, y también se conoció que las empresas de la familia Luxich también hicieron varios aportes reservados y que dejaron en duda un poco el tema de nuestros políticos regionales. Así que esos son los tres nominados. Voto. 10 segundos. Yo voto en esta ocasión por el tema de los aportes reservados a la política. Yo creo que ya deberíamos cortarla con esta cuestión. Es momento de ya, con todos estos datos, con todo lo que ocurrió durante este año, lo que va a seguir ocurriendo, estoy seguro, más adelante, de empezar a limpiar, a podar el césped, sacar los gusanitos, los chips de tierra y todo lo que está ensuciando esto, para realmente tener volver a tener partidos políticos representativos, volver a tener una política sana en la cual todos confiemos. Me parece que este es el momento, dado todo lo que está ocurriendo. Mi voto es para Ati. Y aquel ingeniero que dijo, coloquemos adelante el galpón, man, si no vamos a tener ningún problema. No es para Ati, es para el ingeniero de Ati. Aurora, no sé quién habrá sido el ingeniero. Pero alguien se le ocurre y dijo, no. Mi voto va para los aportes reservados, porque me parece que es la punta del iceberg de muchas situaciones, como por ejemplo la ley de pesca que se aprobó haciendo un lobby asqueroso, y otras situaciones, por ejemplo, como puede haber sido la misma construcción del galpón de Ati, que también se puede haber provocado a partir de donaciones un poco transfugadas como los aportes reservados. Así que mi voto va entonces por el Montgomery Burns del año, es para eso. Muy bien, aplausos. Vamos al premio Pega Martín Pega. Este está bueno. No es que no lo tuvieran mal. Martín Pega con la mocha política del año. Y aquí, bueno, nos detuvimos un buen rato. Y tenemos tres nominados. El primero, Valentín Volta versus todo el mundo. No, mentira. Valentín Volta versus Valentín Volta versus Valentín. Kramer versus Kramer, no, esto es Valentín Volta versus el Core. Creo que el round con el mismo mono que le quiste. Claro. Fue Valentín Volta versus Core. Claro, en este caso sí. ¿Ya? Solo contra el mismo. Claro. El segundo nominado, Iris Ventilador Zapata con el liner Pastor Portilla. Pastor Portilla. ¿Sí? Cuando salió de la corporación, salió disparando ahí con grandes acusaciones. Y el tercero, Fernando San Román versus la Seremi de Gobierno, Estefanía Carvajal, a quien el alcalde de Tocopilla la acusó de ser hija de Waldo Mora. ¡Oh! La protegida de Waldo Mora. No, la hija. La hija. Lo dijo. Partamos desde España. ¿Qué dice usted? Mi voto, el más sabroso, fue la hija de Waldo Mora, obviamente. Mi voto va para esa muerte. Estuvo bueno, interesante.
No, mi voto por yo creo por lo fuerte, por lo cuático, por lo que se dijo, por eso que muchos esperábamos escuchar de lo que estaba ocurriendo al interior de la CMDS, que era un secreto a voces, pero que por primera vez se dijo, es para la mocha Iris Zapata de Clarín de Deportes. El pastor. El profeta. Por el grueso del insulto es para la pelea Fernando San Román, Estefanía Carvajal. Bravo. Siguiente premio y nominados es ¿y pa' qué esa weá? ¿Y pa' qué esa weá? Sí, ¡notable! ¡Notable! ¿Y pa' qué esa weá del año? Y tenemos tres nominados. Sí. Número uno, Copa América en Antofagasta. ¿Y pa' qué esa weá? ¿Lo han analizado? ¿Y pa' qué esa weá? Sí. ¿Ya? Las pantallas en el Paseo Prat. ¿Y pa' qué esa weá? ¿Pa' qué esa weá? Y tercero, el viaje al Vaticano. ¡Paquisa, weá! Votemos con tertulios. La Copa América, lejos, compadre. Yo todavía no entiendo, bueno, a quién se le ocurrió aceptar dos partidos de nivel Z en el Estadio Regional Carlos Acuñán para justificar la construcción de tres canchas que, a las cuales yo creo que están sacando por lo menos algunas luquitas. Pero de verdad, o sea, un trato como ese, que ni siquiera había un partido octavos de final en Antofagasta con la tremenda plaza que tenemos acá, donde podría haber recuperado todo lo que perdiste con los dos partidos anteriores, realmente me parece ridículo, francamente, una pérdida de tiempo, ni siquiera generó expectativa, que ni siquiera podemos hablar de falsa expectativa, ni siquiera generó expectativa, o sea, de verdad, ¿para qué fue esa weá? Profesor, mi voto va para el viaje al Vaticano. ¿Para qué esa weá? Yo, mi voto es también para el viaje al Vaticano. Quiere decir, Hugo, mira, súper en buena. Si querés ir a ver a Francisco Daniels a Francia, weón, no tenés para qué justificar el viaje por el Vaticano. Y para encima sacarte fotos diciendo, acá en Francia full, weón, con mi amigo Pancho, weón, tratando de solucionar. ¡No! ¡No vayan más! Además, si quieren a conocer al Papa, esperen que venga a Bolivia o se pegue una vuelta a Buenos Aires. ¡Está calado! Es mucho más barato, es menos costo, se puede poner fácilmente. El Papa nos avisa los viajes de un día para otro, por lo tanto... Aparte, a esta altura, cuando venga el Papa, Antofagasta va a ser boliviano, güey. Puede que venga para acá. Además, es probable. Aunque con la contaminación que tenemos en la costa, la verdad es que es un moral. Yo creo que a mirar va a decir, no, ¿qué es usted con esta weá? No sé. Pero bueno, ya tenemos nuestro viaje al Vaticano. Tenemos siguiente premio. Adiós, tía Lela. Adiós, tía Lela. Claro. Y esto tiene que ver con el con una cosa que es para unos políticos importantes, el capital. Los políticos que salieron para atrás este año por distintos motivos, distintas razones. Porque el capital político es importante para ellos. Claro, los que perdieron capital político, los que podríamos decir están amenazados por convivencia, si es que este tema fuera un reality que sería bastante sabroso y entretenido. Primer nominado en este caso, Karen Rojo. Que este año 2015 ha tenido un año para el olvido. Se le han ido todos los colaboradores cercanos, ya no queda, de los cercanos con que empezó, que potenciaron su campaña, que potenciaron su imagen. Ya no queda ninguno, hay una escasez tremenda de proyectos. Ahí me parece por ahí también entre medio una pequeña guerra con los concejales. Yo creo que este año para la alcaldesa de Antofagasta ha sido realmente funesto a distintos niveles. Si bien se han logrado cosas de nivel menor en la ciudad, yo creo que la verdad no ha dado para mucho más que eso. No ha habido nada de gran impacto que uno diga, sí, el municipio de Antofagasta está haciendo algo potente, ¿no? Yo creo que en este año no ha habido nada de ese impacto. Yo hubiera sido un batatazo, por ejemplo, haber empezado el tema de chaqueta blanca. Yo creo que si hubiera logrado eso, olvidaré, Karen Rojo reelecta. Salva la mesta. Pero bueno, no ha sido un año bastante complejo para la actual alcaldesa. Segundo nominado, nuestro querido Valentín Volta, el Galán Pampino. El Galán Pampino, excelente. Ha tenido un año negro, negrísimo. Ha tenido bastante, la polémica con el Core vino a coronar este año, donde perdió el apoyo de los senadores,
quedó en tela de juicio su liderazgo dentro del gobierno regional y está ahí en duda respecto a su continuidad. Esta carta tipo guillotina que supuestamente mandó el pobre ministro del Interior, Jorge Burgos, de verdad que le pone el panorama bastante oscuro al DC de Valentín Volta. Y el tercero es uno que no puede faltar en tipo de resumen. No es de Guar. Ya no es de la zona. No es de la zona, pero lo incluimos igual, digamos. Pero es diputado. Sí, Felipe Guar. Por el tercer distrito. Felipe Guar. Por Felipe Guar. Nada más. Nada más. O sea, eres chileno y no te dejan votar en el extranjero, pero eres chileno igual. Pero claro. Tú puedes ser diputado de una región por la cual no vives. A ver, abramos los votos, señor. 10 segundos, Iván. Yo definitivamente la diestra. Yo creo que quien más perdió este año Karen Rojo. Me duele mucho decirlo porque yo creo que nadie le desea mal al alcalde de la ciudad. Sería total y absolutamente estúpido. Lamentablemente la gestión de Karen Rojo no cumplió con las expectativas. Y yo creo que ha sido la gran perdedora este. Mi voto es para alguien, es un chileno normal, bro, como nosotros, como quien ve, nos está viendo en este streaming, tipo sencillo, bro, que ha tenido un año malo y que está súper afectado, digamos, con todo, me refiero a Felipe Guar. Yo encuentro que yo me siento súper identificado con Felipe Guar. Ha sido súper injusto que le critiquen de que está siendo candidato a senador y viaja Maco, que boca calama. Lo encuentro injusto, man. Él no debería estar en esta zona norte. No debería, man, estar en tela de juicio. Él debería ser diputado por solo Chicureo. Ni siquiera de un distrito. Chicureo. Diputado por Chicureo, man. No te merecemos, Felipe, así que gracias por irte, man. Fuerza, Felipe. Fuerza. Fuerza, Felipe. Y usted, don Patricio. Y uno va para Karen Rojo por un tema de que este era el año donde tenía que efectivamente despegar. Tuvo dos años donde quizás ella ya dijo, se estaba instalando. Y este era quizás el año donde ella tendría que haber ya puesto en marcha ya su estampa dentro de la municipalidad. Lamentablemente las polémicas constantes dentro de la corporación, dentro de su mismo equipo de trabajo, la constante sombra de sus principales, de sus ex asesores políticos, que no la han dejado, yo creo, no la van a dejar tranquila hasta que termine. Yo creo que eso y empañado con todo esto hace que Karen Rojo sea una de las grandes perdedoras, sin duda, de este año 2015. Karen Rojo, entonces, no sé si aplaudir o no, pero es por no, el la verdad. Es triste. Oye, Rodrigo Reyes nos dice el premio para que esa weá, todos debieran haber ganado el premio para que esa weá. Rodrigo Reyes nos comenta a través de Twitter. Oye, vamos al otro premio, nos quedan poquitos. ¿Al último? Creo que tener, no, nos falta el personaje. Nos faltan dos. Ah, nos faltan dos. Nos queda, por primera parte, lo mejor del 2015. Ya, vamos, lo mejor del 2015. Y dejamos al final el personaje, ¿les parece? Ya. Perfecto. Los nominados para lo mejor del año 2015 son la consolidación de los movimientos sociales. Obviamente aquí hablamos de este polvo te mata y uno más quema, entre otros. Los animalistas, bueno, también. Lo que viene también, lo tiene su génesis, es lo que pasó hace algunos años también en Calama. Yo creo que también hay que hacer una mención especial. Sí. Aquí nos lleva a que el alcalde de Calama, junto con los distintos movimientos que se generaron ahí en nuestra querida y hermana comuna, fueron, yo creo, una génesis para lo que pasó finalmente entre el año pasado y este año en Antofagasta. Hay una carita sonriente también para los movimientos sociales en Calama, sí, y en Tocopilla. También a Tocopilla, que recordemos, Fernando le queda muy dulce el café y paramos con la ruta que une con Iquique. Claro. Pero bien. Segundo nominado, recuperación de la Plaza Sotomayor, que obviamente después de años convertida en un... no sé, una feria de las pulgas ahí dentro de la misma Plaza Tomayor, se recuperó este espacio ciudadano. Y tercero, las farmacias populares, el anuncio de esta idea que nació en la comuna de Recoleta, en Santiago, que fue replicada rápidamente por Tocopilla, por Calama y también Antofagasta, así que aplausos también. Voto rápido. Mi voto rápido, consolidación de movimientos sociales. ¿Por qué? Porque las farmacias populares todavía no se construyen, hay que ver unas instituciones, y porque la recuperación de la Plaza Tomayor hay que esperar que se recupere. Y alguien va a quedar a cargo. Mi voto, consideración de los movimientos sociales, porque los movimientos sociales me gustan. Dale like.
Dale el like. Yo también, mira, fíjate que a mí las tres cosas me gustan. Me parece que en el tema de las fanzas populares, que Tocopilla, Calama y Antofagasta se hayan sumado rápidamente, sin pensarlo mucho, con tres alcaldes que tienen de estilos políticos totalmente distintos, pero que inmediatamente esto haya sido subirse inmediatamente este carro, me parece súper positivo y de una forma demuestra que para este tipo de temas, de verdad que están todos bien, bien alineados. También voy por el tema de la consolidación de los movimientos sociales y ojalá que sigan surgiendo más movimientos sociales para continuar denunciando las grandes problemáticas que tenemos en Antofagasta. Yo creo que empate, triple empate aquí no estaría mal, yo creo, para mí. Aplausos. Y ya terminamos. Llegamos al último y quien pone la guinda de la torta era lo malo, lo feo. Hablamos del personaje del año. Personajes del año. Vamos con los nominados. Primer nominado, el profesor Ricardo Díaz, líder de la campaña Este Polvo Te Mata. También sí, premiado por varios lados. También está el líder del movimiento No Más Quema, Víctor Silva, nuestro amigo personal también. Aquí nominamos a nuestro querido amigo también, Chris Chile, también caricaturista, dibujante, crítico social, que a través de sus viñetas también ha puesto temas sobre la mesa. Y el padre Felipe Berríos, que desde que llegó a Antofagasta también ha puesto el dedo en la llaga y se ha mojado bastante con temas importantes de la comunidad. ¿Votos, compañeros? Parte usted, don Jorge, en esta ocasión. Felipe Berrío. Porque yo creo que llegó justo en el momento para aterrizar un tema que se está escapando de las manos a todos y basta de escucharlo en varias reflexiones y ya el tipo sabe para dónde va el tema, sabe cómo enfrentarlo. Incluso yo creo que falta escucharlo un poco más, digamos, el tipo está muy claro. O sea, el cura, digamos, el padre. Pelado. El padre de Ríos. No, fíjate, voy a disentir. Te acuerdo toda la razón, pero yo creo que Víctor Silva, después de varios años estar ahí con un trabajo anónimo, en algunos momentos incluso cuestionado, pero súper piola, súper consecuente con su idea, finalmente este año se afirmó. Fue bastante crítico de muchos estamentos políticos a nivel empresarial también que había en la ciudad con esto de la quema en el lado norte. De hecho, dejó bien plantado un par de precandidatos municipales en un programa de televisión aquí en Antofagasta. Yo creo que finalmente se logró afirmar como una figura súper importante dentro del tema de los movimientos sociales y dentro de nuestra contingencia aquí en Antofagasta. Así que mi voto va para Víctor Silva. Sin desmerecer, por supuesto, lo he hecho por ninguno de los candidatos. Ah, claro. Todos son buenos. Mi voto va para Víctor Silva, señores y señores. Bueno. ¿Por qué? Porque es una figura, un rostro nuevo, joven, que dentro de la juventud es un poco raro ver hoy en día líderes sociales, porque podemos encontrar líderes estudiantiles, pero un joven, un estudiante, porque él cuando empezó esto era un estudiante, que haya tomado una causa social y la haya llevado adelante y haya convocado gente, a mí me parece notable, así que yo lo veo un perfil bastante bueno, profesional, porque él es abogado además, entonces, o está, creo que está licenciado, creo que está en ese proceso, digamos, así que mi voto va para él, y mención especial obviamente para Chris Chile, que también es importante que a través del arte se pueda hacer esta crítica social, así que mi voto para Chris Chile. Cerramos con proyecciones próximo año, muy corto. Vale, rápido. Proyecciones. Chan, chan, chan. Oye, ¿por qué no tenéis cortinas musicales para este tema? Ahí lo vamos a colocar. Yo creo que vamos a editar cortinas musicales para el próximo análisis que hagamos. Porque es como muy fuerte esa cuestión de estar como. Chan, 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 chan. Al corto plazo, enero. Comisión de Investigación por Contaminación. No va a querer nada. Van a anunciar proyectos que, recordemos que mientras no ponga urgencia al Poder Ejecutivo, van a dormir entre los pilas proyectos que han salido. Yo creo que fue mucha expectativa, pero yo mi pronóstico es que van a ser más cuñas que he hecho. Metrocable, y ojo que nosotros lo anunciamos, nosotros entrevistamos en Medellín a la gente encargada del Metrocable, donde decían que este proyecto, como se ejecutaba en Colombia, en Medellín, no era lo mismo como estaban ejecutando acá. El pronóstico, y esto me arriesgo, pronóstico Time,
es que ese proyecto va a salir mucha más plata de lo que se anunció al comienzo, que esa plata va a tener que invertirla al privado y que el proyecto en estricto rigor, y siendo súper honesto, debería técnicamente caerse porque es inviable aplicar, hacer una mala copia de un proyecto donde ni siquiera se ha respetado el espíritu de ese proyecto. Mi proyecto Metrocable, o sea, mi proyección Metrocable va a ser mucho más caro, van a tener que colgarse los privados y en estricto rigor no es lo que necesita Antofagasta. Y para las elecciones va a salir, yo creo que Alejandro Manrique. Eso quiero firmar, alcalde. Yo quiero firmarlo ahora. Alejandro, nuestro propio Checho Irati. Estoy contigo. Alejandro, cuenta conmigo. ¿Y qué pasa con Guillermo Acuña? No ha dado opción de vivir todavía, ¿no? Creo que está en Melmac en estos momentos. Pronto estaría llegando acá a Antofagasta. Oye, no sé, yo no quiero ser a los mejores tan negativos, pero lo deportivo se hace a la segunda. Yo creo que eso sí. No hay mucha. Pero me gustaría que se fuera segunda porque realmente todos vibramos más con el CD en segunda que en primera. Y se va a cumplir. ¿Para qué estamos con cosas? Es más rico ver al CD estar peleando los primeros lugares en segunda, que va más gente al estadio, que se vibra más con esta esperanza que va a llegar a primera de nuevo, que ver al CD en primera dando lástima con una decisión equivocada tras otra por parte de estos supuestos dueños que venían a cambiar la cara del equipo y la verdad es que en todos estos años no han logrado, no han hecho absolutamente nada, a excepción de sacar plata, ganar. ¿Cómo está pasando lamentablemente con la mayor parte de los equipos chilenos? Si no, pregúntenle qué le pasó a Cobreloa también después de una enredo dirigencial y de Lucas, que yo creo que no vale la pena acordarnos. Ojalá que nuestro otro equipo regional este año realmente, a pesar de estos pronósticos, pueda ir bien. Pero insisto, yo creo que se va a segunda. Otro pronóstico, predicción futbolística. La Católica va a salir subcampeón, nada más. Vamos, claro, también puede ser. Para todo. Pero piensa, puede ser subcampeón de los Libertadores. No estábamos ni clasificados en Libertadores, así que estaba complicado. Bueno. Claro. Dentro de otras predicciones, no sé si nos queda un poquito de tiempo, porque la verdad creo yo que se viene, si es que hablando de los momentos sociales, si no nos ponemos las pilas, si realmente yo creo que no podemos, dejamos como decía Jorge, estas cosas, estos temas empiezan a decantar y a morir, yo creo que vamos a perder otra vez, o se va a perder otra vez la fuerza que se había conseguido durante estos últimos 2 años, creo yo, y otra vez pues yo creo que volver a la misma pasmosidad con que estábamos actuando hasta el 2013 o comienzos del 2014. Yo creo que es un gran llamado en torno a empoderarnos más como ciudadanos, más que una predicción, es quizá una exigencia, una solicitud que cada uno de nosotros debe hacerse para este 2016. Va a estar complicado el tema del 2016 para los movimientos ciudadanos, me parece, porque va a ser un año electoral completamente. O sea, recuerden que tenemos unas elecciones municipales a puertas. Yo creo que va a ser muy, muy complicado el tema del movimiento ciudadano, porque primero va a girar todo en torno a la elección municipal. Van a haber muchos intereses en llegar finalmente a ocupar un sillón edilicio, ya sea de alcalde o concejal. Y segundo, se va a ensuciar mucho el tema de los movimientos con respecto a aspiraciones políticas que puedan preexistir o existir en estos cabecillas o líderes de movimientos que puedan surgir en el camino. Así que yo creo que el 2016 va a ser un año electoral y muy difícil para los movimientos sociales de Antofagasta. Me gustaría tener a Antonio Sánchez candidato a alcalde, ¿eh? Sería interesante por ahí tener nuestro propio troll ahí entre medio. Eso sí, es que el cargo dura 4 meses renovable. Y así logran los 4 años, digamos. No, o sea, no podemos arriesgarnos a que le pase algo los primeros meses y tengamos que hacer una revisión. No sé. 4 meses renovables, Antonio Sánchez. No sé en qué condiciones, pero sería interesante Antonio Sánchez en carrera. Creo que se llama. Oiga, muchachos, era un espacio que íbamos a tener 1 hora y llegamos a las 2 horas. Sí, vámonos. Así que. Avalímonos. Saludarlos, chiquillos. Ha sido un año, yo creo que un año estático, o sea, no avanzamos, hay que decirlo, o sea, para la ciudad, hablando como concepto ciudad, lamentablemente no avanzamos. Hemos analizado varias polémicas, pero las cosas positivas o grandes avances, lamentablemente no tuvimos. Y esperemos que el 2016 sea diferente. Me comprometo dentro de poco a tener mis predicciones para el 2016 en la página de TEC.
Muy bien. Vamos a las predicciones 2016 y prontamente, porque yo creo que hay varios temas ahí que nos quedaron dando vueltas y que por ahí podemos a lo mejor ahondar un poquito. Ahora, por ahí también, Pato, dice que lo importante quizás no es tanto avanzar, sino que tampoco retroceder. Yo creo que también es la pregunta que nos debemos hacer también en estos momentos, no solamente si nos avanzamos, sino que también si realmente sentimos que no hemos retrocedido. Exactamente. Muy bien, pues. Qué bonito habla, ¿no? Qué lindo. Oye, si esta plataforma también sirve para las municipales, ¿no? Ya, Patito. Muy bien, muchachos. Gracias a todos. Recuerden que este mismo programa lo pueden revisar nuevamente a través de timeline.cl, que ya está disponible una vez que esto se termine. Y también pueden revisar nuevamente los premios y candidatos que también están ya en la página web www.timeline.cl. Así que nos vemos, muchachos. Nos vemos, gracias a todos. Gracias. Que estén bien. Hasta siempre, muchachos. Chao, chao.